Hola amigos, ¿cómo están? Me encuentro aquí en Piedras Gordas el día de hoy, donde una suscriptora que se llama la niña Lorena. Así que el día de hoy me vine para acá, donde su mamá y con su esposo y Darling, mi mami y mi papi. Así que andamos acá disfrutando un momento bueno en familia. Y bueno, aquí la estamos pasando súper bien. Sí, aquí está. Esto es, wow, esta es una tarde aquí en Piedras Gordas. Estamos aquí disfrutando. Aquí en el cantón, todos aquí los vecinos y las personas que andan alrededor. Muy bonito. Estamos y la pasando brisa, bien. La estamos pasando muy bien. Sí. Así es que, suscriptores de Willy Wacky, nosotros venimos de Los Ángeles y venimos aquí y vinimos a visitar a Willy. Muchas Así gracias. Es que todos ahí denle un like y siempre vean sus videos y sigan suscribiéndose. Sí, muchas gracias. Y por acá también está el esposo. Vamos a dar a apoyar a Willy. ¿Y cómo ha estado? Bien, bien, ahí estamos disfrutando el día, la tarde, no, fresquecita. Sí, está bien bonita la tarde ahora. Aprovechando en la bicicleta ahí. Cabal, ya vamos a dar una vuelta. Miren, acá tengo la que usa él, la voy a usar en ese momento. Y aquí, mire, tómeme allá para que vean a don Jorgito, porque lo van a mirar su hija allá en Los Ángeles. Ah, vaya. Y allá está Carmelita, que también la van a ver. La va a ver Margarita. Don Jorgito, diga hola, don Jorgito. Ya acercate. Sí. Y bueno, por acá también anda Darling. Sí, y Darling. Yo me voy a ir también a dar la vuelta. Vaya, vámonos a dar la vuelta. Vamos, yo te grabo. Vaya, vaya. Vaya, vámonos. También la mamá de Niña Lorena, miren. Ay, buenas. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? Ay, bien, aquí grabando este nuevo video. Ay, muchísimas gracias. Y bueno, miren, está bien bonito aquí en la placita de Piedras Gordas. Eso es aquí en Santa Rita, donde yo vivo también. Es un pueblito antes de llegar al centro del pueblito, donde yo tengo la casita con mi mamá y mi papá. Así que vean qué bonito. Y a Lorena anda disfrutando sus vacaciones con su esposo acá en Piedras Gordas. Miren qué chivo. ¿Los ve? Vení, pues. Vamos. Vení. ¿Qué pasa? ¿Ver los videos? Ver los videos. Ah. Vaya, vecinos, ¿cómo te llamas? Alexander. Alexander. ¿Y te chica. Gusta? ¿Y vos los ves? Sí. ¿Y vos los wow. ves? Wow. Ay, Dios, me dio pena. Todos los ven. Vaya, ¿cómo se? ¿Ah? Tienen que ver este video porque ustedes van a salir ahí. Sí, lo tienen que ver porque ahí van a salir en el YouTube. Ahí lo buscan. A los niños de Piedra Gorda. Los niños de Piedra Gorda. Hola. ¿Cómo aparece? No me acuerdo. Ay, se te olvidó. Yo lo miré cuando tenía 6 años. ¿Y cuándo se ve? Ay, Dios. 7 años. Ah, pues hace un año. Vamos a darnos la vuelta. No, pues. Bueno, aquí vamos ya dando la vuelta. Aquí va Darling atrás de mí. A su vida. ¿Su vida? No, va a su vida. Yo puedo andar en bicicleta hace un montón de tiempo, amigo. Hasta sin manos podía. Esta bicicleta es diferente. Les voy a enseñar aquí el pueblito para que vean cómo está. Bien bonito, se ve todo. Esto es aquí en Piedras Gordas. Nico. Mire. ¿Adivina? Miren qué chivo. Aquí muy despacio con mi niña Lorena, que andamos dando la vuelta aquí. Con mucho cuidado. Ay, qué rico está. Hacete un poco para adelante, para que no me desequilibres. Sí, mire. ¡Qué valor! Ay, muchas gracias. Sí, es que hace un montón de tiempo que ando en bicicleta. Sería bueno, pecado. Me quedo aquí. Gracias por la vueltita. Bueno, bueno. Espérate, aquí me quedo. Amigos, miren qué chulada de día. Espectacular. Está buena esta bicicleta. Ah, vaya. Vamos, girador. Sí, hombre. Vamos, pues. Ahí está la bici. Aquí está Don Toño. Ahí está Don Toño. Niña Lorena va a seguir en la bicicleta con Darly. Uy, chica. Aquí vamos. Aquí Toño sale de... Y ya nos conocemos, va. Ya es un montón. De la raza, como dijo acá, ¿no? Mira, aquí con nosotros. A ratito. Ya luego.
Pues de todas maneras. ¿Cómo estamos, pues? No, pues ahí estamos, dijo. Ahí está. Que andamos grabando la... Piedras Gordas. Por eso. Aquí lo van a ver toda la gente que se fue para la USA. No, hijo, pues ya. Hoy sí que saliste, va. Saludos, Rafa. Ahí estamos. Vamos a ver. Vamos aquí a saludar a los demás. Sí, hombre. Piedras Gordas. Los meros legendarios de Piedras. Vamos a saludar a la gente de Piedras Gordas aquí. Un muchacho. ¿Cómo estamos? Hola. Buenas tardes. Papi. Ahí están. Bien, aquí original. Tenemos a los jóvenes aquí disfrutando la tarde. Pasando la tarde. Ahí está. Pasando la tarde bien rico. Bien, chido. Te va a mirar el chócula. Ah, el chócula. Si me lo puedo, el chócula. Niño, ya te vas. Ah. Ahí está. El señor de sombrero es tío mío. ¿José? Sí, es Saúl. Buenas, tío. Buenas. Buenas. Ah, pues sí. Ah, pues vamos a caminar. Chambita. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Aquí estamos. Estamos disfrutando el día aquí en la tarde, saludando. La bicicleta, ahí estamos. Haciendo ejercicio, ¿cómo está? Ahí está. Aquí andamos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ahí está. Las dos cosas. No hallábamos, ¿y cuál? Aquí estamos sí. Disfrutando la tardecita. Quiero con la. Hacer este chico, pero estoy en la luna. Ah, estoy seguro. Sí. No me recuerdo. No cacha. No, paramos. De ahí de Santa Rita. ¿De qué familia? En Guevara. Ah. Ajá. Pero, ¿quién es tu papá? Se llama Toño, le dicen. ¿Toño Guevara? No. Él es López. El apellido López, mi papá, mi mamá es Guevara. Ajá. Ajá. Sí. Ah, mira, pues. ¿Y cómo es que te has dado la venida por acá? Ah, con los amigos. Ah, sí, bien. Es que yo hago videos en YouTube y ellos han venido a pasear y entonces hemos venido a visitarlos. ¿Qué? Sí, son mis amigos de... Me vas a grabar y voy a estar sin la camisa, mi modo. Ah, hoy le van a llover ahí las llamadas. ¿Verdad? Así es. Pensándose como que si va a llover, ve qué rico se miran las nubes allá. Sí, pareciera que va a llover ahora, bien bonito se ve. Posiblemente que pueda llover, anoche sí. Pues cayó una lluvia así suave. Cayó una más o menos. Sí, pero puede ser que se guste porque la... Ha estado caliente. Sí, ha estado calientito. Sí, sí. Ojalá que caiga. La verdad es que le cae bien a las milpas. Ah, sí, bien, ahorita está bueno. Sí, naturalmente que sí. Sí, real. ¿Ves que Toñito? El ejercicio te ha ayudado mucho, Toñito. Aquí estamos a Piedras Gordas disfrutando y siempre con una sonrisa de estar aquí. Sí, me gusta estar aquí. Sí. Bueno, pues vamos a seguir dando la vuelta. Mucho gusto. Bueno. Vamos a... A seguir aquí firmando la iglesia. Ah, sí, en las tomas del dron se ve bien bonito todo. Sí, sí. Bien verdecito. Bien verdecito y... ¿Qué más, güey? Sí, ¿y cuánto tiempo tiene usted de vivir allá en Estados Unidos? Desde el 81. Oh, ya hace bastante. Pero sí, le gusta viajar aquí seguido, aquí en El Salvador. Sí, yo tengo amor de estar aquí. ¿Ha pensado algún día regresarse por completo? Sí. Ah, eso está bien. Sí. Eso está bueno, que venga a pasar cariño, aquí. El cariño y el amor de este país. Ahí estamos. Lo tenemos allá, lo tenemos en el corazón. No, eso está bien. Miren, lo mejor de aquí, de los pueblos, que aquí las banquitas, aquí están a la orilla de la casa. Sí. Uno se sienta, platica con la gente del pueblo. Y aquí puede disfrutar de este bonito lugar. Es un pueblo bien, bien pintoresco. Sí. En medio de montañas, porque allá a todo alrededor hace unas montañas muy bonitas. Sí. Ahora es lunes, julio 3 del 2023, para tenerlo en record. Y, sí. De que es un día bien precioso y aquí estamos esperando un poco la lluvia. Ajá. Y cuando llueve, truena bien rico aquí. Sí, aquí truena bien. Aquí los
techo tiembla. Ah, sí. Si no me creen, vénganse. Sí, deberían de venir. La tormenta tiembla aquí el techo. Sí, ustedes me imagino que extrañan todo lo de acá, la lluvia, el sonido de los pájaros, porque aquí hay diferentes pajaritos que no se ven allá en Estados Unidos. Así es, pues sí, los pájaros del Salvador bien se reconocen. Bien se reconocen, los tijules. Se reconocen a... Es lo que a mí me gusta, es la libertad de que uno puede estar aquí bien tranquilo. Sí. Entre gente y pasar tiempo con los amigos. Sí, eso es bueno, porque me imagino que así como usted, que tiene tantos años de haberse ido, y cuando viene acá y ver las amistades cuando eran niños y verlos ahora ya adultos y todo eso, buenos recuerdos se ha de traer. Así es. Sí. Así, hay mucho niño aquí jugando con libertad. Sí, es verdad. Y es lo bonito de mirar. Sí. Y lo mejor de todo es que uno anda aquí en todo El Salvador y así tranquilo, ya sin esa... Bien tranquilo andamos. Sí, sin esa cosa de que puede pasar algo, más o menos, sí, algo por el estilo. Que el que pueda venir, venga. Sí. Aunque sea una semana, 2 días, un mes. Sí. Solo de que es bien rico, más ahorita este clima, bien rico. Y mire, le voy a decir algo. Ya dentro de unos 10 días creo que ya van a haber elotes en mi casa y los vamos a invitar a ustedes para que vayan a comer elotes. Muchas gracias, la invitación. De nada. Ahí está. Y a los elotes, yo sé cómo van creciendo con la lluvia y cada gota ayuda para el maicillo que crezca. Sí, le gustan, ¿verdad? Sí. Pues sí, vamos a hacer atol con mi mamá. Los elotes asados, sancochados, tal vez riguas, de todo para que coman. Buenas, sounds good. Sí, como el año pasado. Así que bueno, amigos, miren qué bonito está el día. Ya Lorena se fue con Darling a dar la vuelta. Ah, ya vienen. Ah, ya vienen, miren. Pues la hemos pasado muy bien aquí, amigos. Mire, ve, ya viene ya Lorena. ¿Hasta dónde fue? A visitar a una tía. ¿En serio? Para darle las noches a mi tía Sarita. ¡Wow! Fueron lejos. Es buena para andar en la bicicleta. Sí, le gusta, pero... Pero allá el tiempo se sube. Yo le digo que debería de andar más en bicicleta. Buen ejercicio, le ha encantado. ¿Ya vieron, suscriptores? Mi gente linda que nos están mirando. Es bonito venirse aquí a El Salvador. Sí. Sea de donde sean, del pueblo que sea. Pero es lindo para así desconectarse. Es. Del otro mundo en que vivimos, que estamos. Exacto. Muy lejos. Muy bien. Así es que mire, ella feliz aquí usando ejemplo. La bicicleta y así tiene que ser. Aquí. Exacto. Mi esposo se da gusto en su bicicleta, este es su caballo aquí en Piedra Gordas. Ay, siempre está anda, carro. Sí, aquí. Su carro, su caballo, su todo. Ah, eso está bueno. Y ahora, ¿verdad, Willy? Ahora llego a arreglar la llanta. A ponerle un parche. Santa Rita. Ahí por mi casa. Sí, sí. La llanta. Y nos vinimos, ¿qué crees? Nos vinimos caminando de Santa Rita para Tobías porque nos dejó el bus. ¿En serio? Nos dejó el bus. Ay, mire, es que si hubiera quedado a almorzar, estaba planeado. Todo salió lindo. Bueno, pero lo que sí les voy a prometer es que van a ir a comer ahí elotes nuevamente. Ay, gracias. Atol y ribas. Pero sí comimos las riguas y riquísimas. Y ahora su mamá nos trajo el budín y qué rico va a estar. Ay, sí, ahorita claro vamos a que comer sí. Con café. Bueno, para los que no la conozcan, ella es Niña Lorena, la que menciona a veces en los videos, en vivo. De Quijada, sí. Lorena de Quijada, exacto. Y para todos, muchas saludes. Saludes a todos gracias. Y aquí estamos y vénganse cuando puedan. Bueno, así que les... Y gracias, Willy, por venir y visitarnos. Y gracias por hacer esos lindos videos para toda la gente que lo mira. Que yo sé que es un esfuerzo para usted andar haciendo eso, así es que se le agradece mucho de todo corazón. Y abrazos y besos para la gente hermosa que nos mira en este canal. Ay, ¡adiós! Muchísimas gracias. Muy agradecido con ustedes. Y allá está mi querido esposo. Sí, así que ya bueno. Me voy en la bici y váyase en su caballo. Ya los miro al rato porque... Vaya, a darse la vuelta. Y sí que bueno para la bici. Haga su truco ahí. Pues. Ahí puede hacer trucos. Mire. Ay, míreme. Levántase. Puchica, si es que sí puede. Se hace el caballito. Hasta luego. Bueno, pues, hasta luego. Ah, que le hemos pasado bien, amigos. Así que cuídense.
Allá pues nos despedimos. Ahí está Darling. Ya me voy a dar una gran vueltota. ¿Hasta dónde? Ay, feliz, hasta allá, dijeron, allá abajo. Me dice, vámonos hasta el Coba, donde a Lorena me dice, ay no. Solo que la subida no le íbamos a aguantar. Pero mire, buena para andar en la bicicleta. No me bajes. Yo ya le he dicho que le doy la mía para que se vaya a la casa y no quiere. Sí. No se puede por vestir, por andar con vestido. No, pero pues. Así sí. Sí. Ajá. Así sí. Estuvo bueno, buen ejercicio el de ahora. No, ella no quiere parar, le digo, vámonos, porque si no, Willy va a decir que a dónde se puede. No, va a creer, no. De la tía, de ella. Hasta allá abajo. Hasta allá abajo, fíjate. Ah, pues sí. Ahora tengo ella le quiere seguir. Ahorita vamos a tomar agua. Bueno, mire, pues ya se quedó con ánimo. Ah, pues yo la voy a usar para seguir. Mire qué hermosa aquella nube, solo mire aquella nube. Sí, miren qué bonito, amigos. Ay, qué linda. Se ve precioso. Estuvo perfecta esta tarde. Sí, así que amigos, hoy sí nos despedimos. Cuídense y muchas gracias, de verdad, muy agradecido con usted. Ah, me trajo unas cositas bien bonitas, amigos. Muchas gracias, niña Lorena. Sí, le agradezco de todo corazón. Vaya, pues entonces. Ah, bueno, pues adiós.